Gracias. Bien. Llegarán enseguida. ¿De acuerdo? Estad preparados. No quiero fallos. Desde luego, jefe. Venga. Es enorme esa caja. Esos chiquitines pesan unos 400 kilos cada uno y sobrepasan los 2,5 metros, ¿verdad, Ras? 45 kilos de pico y garras. Y las plumas más vastas que han visto sus preciosos ojos castaños. El macho es más grande que la hembra y tiene bastante peor carácter. ¿Te da miedo un pajarraco? Harvey, tal vez sería conveniente liberar lo antes posible en el aviario a esas criaturas. Basta, no por sería... favor, basta. No está aquí para dar consejitos, está aquí como mi ornitóloga. No lo olvide. Usted lo ve sensato. Podrían hacerse daño ahí dentro. Fuera se lo harían a usted. Es necesario. Solo hay que hacerles un chequeo para ver que mis bebés no han sufrido durante el viaje. ¿Se da cuenta de qué día es? ¿Seguro? Hoy es el día en el que el pasado se une con el futuro en pos del conocimiento que nadie más tiene. Nadie. Solo nosotros. ¿En qué nos convierte? ¿En qué? En pioneros. Como Lewis y Clark. O Darwin. O Copérnico. Ahora... habrá un hombre que cambiará la percepción de nuestro lugar en la Tierra. ¿Verdad, Ras? Lo que él diga. ¿Están sedados? ¡Shh! ¡Cállate, idiota! ¡Eh! ¿Estáis despiertos? Russell, ¿por qué no vas con ellos? Anda, ve. Ya está. Todo parece en orden. Abridla. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que están fingiendo? Son pajarracos, por amor de Dios. Por algo existe la expresión cerebro de pájaro. Son muy cortitos. Por si acaso, súbase al coche. Gracias. ¿Qué ocurre? ¡Todo bien, jefe! De acuerdo, adelante. Todo en orden. Arrastremos a esos desgraciados hasta aquí. Es hora de que la doctora vea a las urracas parlanchinas. Vaya, qué raro. A lo mejor se lo ha cargado... ¿Cómo? Yo también voy a entrar. ¡Aparta, vamos! ¡No matéis a los...
¿Otro fin de en el campo? Sí. ¿A qué vas esta vez? A observar aves. Espero encontrar una Falconidae cara a cara. ¿Falcone cara qué? Un águila de México. Un ornitólogo avistó un nido 6 kilómetros al norte. Si es de México el águila, ¿por qué anida en esta zona? Llevan viviendo aquí cientos de años. No serán drones norcoreanos, ¿verdad? A veces se ven cazas espías por el cielo. Ya. Aquí tienes. Pues nada, hasta la próxima. Sí. A ver si encuentras un buen pajarraco. Seguro. Vamos, contesta ya, papá. Hola, soy Keith Esther. Ahora no puedo atenderle. Por favor, deje un mensaje y le llamaré en cuanto pueda. Que tenga un buen día. Papá, soy yo, tu querida hijita. Te echo de menos. Imagino que estarás en una de tus expediciones en busca de aves, pero llámame. Se acerca el cumpleaños de mamá y me gustaría hacer algo especial para recordarla. Llámame. Te quiero. Thank you.
Miradlas, son una belleza. ¿La doctora Slater sigue en el recinto? Solo ha venido a comer. Ya. Hablando de comer, ¿cuándo les toca? Estará al caer en cualquier momento. De aves dan de comer aquí. ¿Hay suerte? No. Habrá que volver a empezar. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Este es el mejor sistema de incubación del mercado. No es por el sistema. Dos de los huevos vuelven a tener contaminación microbiana. ¿Pero cómo es posible? Un solo huevo contaminado echa a perder a todos los demás. ¿Qué ha ocasionado esta vez la contaminación? Diría que es el suelo. El suelo. Cuando sus hombres encuentran los nidos, las bacterias primitivas ya los han contaminado. Como usted sabe, estas aves vivían y prosperaban en zonas más al norte. El suelo ahora es distinto a como era hace 2 millones de años. Tendría bastante más suerte si intentase criarlos en la isla donde los encontró. Bueno, eso no es posible. Verá, la contraté porque usted es la mejor, ¿vale? Si hay que hacer algo con el suelo, por favor, hágalo. Porque han pasado 6 meses, ¿de acuerdo? ¡6 meses! Pues a no ser que sus hombres consigan quitarle a la hembra los huevos en su nido, en el preciso instante de tenerlos, no sé cómo pretende que lo logre de la noche a la mañana. Necesito más tiempo. Bien, hágalo. ¿Qué es eso? Voy a pescar con dinamita. ¿A pescar? Sí, señor. Lanzas uno de esos chismes al agua y los peces aparecen muertos en la superficie. Su dinero. Si vuelve a venir, deje eso en su casa, ¿vale? ¿Qué es esto? Parece la mascota de alguien. Parece que no estudia de suerte, ¿eh, Chucho? ¡Eres comida para pájaros, perro sarnoso! ¡Corre, corre! ¡Ayuda! ¡Vaya hacia la entrada! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Vaya a la entrada! ¡Deprisa! ¡No toque la valla! ¡Está electrificada! ¡Espere! ¡Deprisa! ¡Aparte! ¡Abra eso! ¡Eso intento! ¡Yo lo haré! ¡La combinación es nueva! ¡Vamos, sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Y tu arma! ¡En el coche! ¡Vea por ella! ¿A quién llamas? A mi padre. Se ha ido a observar aves. Necesita una buena foto para un concurso sobre naturaleza. ¿Sobre naturaleza? Uf. Creí que le pillaría en la cabaña. Tía, tu padre lo que necesita es una novia. Es muy independiente. Los frutos están debajo del árbol. Ajá. ¿Cómo es que ninguno de vosotros vio que un majadero había entrado en el aviario? ¿Eh? Y peor aún, ¿cómo pudo atravesar la valla del recinto sin que lo vierais? No lo vimos por las cámaras. Y no sé cómo atravesaría la valla electrificada, aunque por la principal cualquiera puede saltar. Tuvo que entrar por el lado este, junto al río. Las aves nunca van allí. Treparía algún árbol y luego saltaría. Sí, las aves ya no se mueven de la zona oeste donde cazan a los perros. Ya da igual. Entró. De algún modo lo hizo. Tenemos un muerto entre las manos. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué solución me dais? Encontrar su coche y fingir un accidente.
Es una gran idea. Sí, reconstruir su esqueleto medio devorado y plantarlo frente al volante. ¿Y qué quiere que hagamos? ¡Callaos! Tengo que pensar. ¿Qué tiene que pensar, Harvey? Esto sí acabó. Ha muerto otro hombre. Y dudo que este sea un exconvicto como el anterior, por el que nadie ha preguntado. ¿Ha perdido el juicio? Nos echarán. Se llevarán a mis aves y a saber qué harán con ellas. No, las encontré en mi expedición. Son mías. Y son peligrosas. Harvey, peligrosas. ¿Por qué no avisamos a las autoridades? ¿Creen que aquí criamos tigres? ¿Les diremos que le atacó un tigre de Bengala macho? No. Las reglas cambian cuando un animal mata a un hombre. ¿De acuerdo? Tener un permiso y haber prometido controlarlos no basta. Querrán hacer una investigación, pedirán ver al animal. No, a nadie le diremos nada. ¿Está claro? ¿Qué? ¿Habla en serio? Ese hombre podría estar casado. Podría tener familia. ¿Y si tiene hijos? No se puede decidir así sobre la muerte de alguien, Harvey. Ese hombre era un intruso. Piense ahora en las aves. Piense en las aves. ¿Qué pasaría con ellas si cayesen en manos de este gobierno tan corrupto? Vamos, estamos muy cerca de criarlas. No, ¿no cree que es nuestro deber, siendo una especie extinta, intentarlo? Esto no es por las aves, Harvey. Sé perfectamente que nunca ha sido por las aves. ¿Y qué me dice de su gran expedición arqueológica? Solo será otro peldaño en la escalera infinita de su ego. Todos sabemos que le pierde el dinero, Harvey. Y cuando haya tenido a una bandada entera, hará lo que mejor se le da. Llevarse el reconocimiento. Y después, venderlos al mejor postor. ¡Eh! Usted no se mueve de aquí. Porque usted trabaja para mí y hará lo que yo le diga. Púdrase. Lo dejo. No me toque. Dígale que me suelte. Todo lo que quería se lo he dado. Le di una casa en los Hamptons. Lo que había pedido ya lo ha conseguido. Vale. Id a por el coche de la doctora Slater para que pueda irse. ¿Y mi coche, Dale? Está ahí delante. Ah, mis llaves. Dale, no hagas eso. No lo hagas, Dale. Mis cosas están listas. Que me las envíen por la mañana. Siento que se marche, doctora. Yo también. ¿Pero qué? ¡Vamos, por favor! ¡De ahí! Sedadlos y volved a meterlos. Hola, venga. Ahora no puedo atenderle. Por favor, deje un mensaje y le llamaré en cuanto pueda. Que tenga un buen día.
Un cafetito para alegrarle la tarde a mi amiga favorita. Gracias. ¿Eh? ¿Aún no sabes nada de tu padre? Mm-mm. ¿Sabes? Seguro que está bien. Estará trepando por el monte en busca del nido de un águila calva de esas. No te preocupes. Es viernes. Dijo que volvería el martes, como muy tarde. Caray. ¿Y qué piensas hacer? Pues... ir en su busca. ¿No sería mejor llamar a la policía primero? Bueno, mi padre siempre lleva encima un localizador GPS. Mi madre se lo regaló hace 2 años y le hizo prometer que siempre lo llevaría encima. El receptor está en la cabaña, así que empezaré por ahí. Maddie, no puedes irte tan lejos tú sola. Es arriesgado. Paige, voy a ir. Entiéndelo. De acuerdo, tendré que ir contigo. Paige, no tienes que venir. Estás loca si crees que voy a dejar que vayas sola. ¿Justin? Hola, soy Paige. ¿Qué haces? Es que Maddie necesita un favor. Sí, el colega tuyo, ese tan machote al que le mola tanto vivir aventuras. ¡Brett! Sí, pues nos vendría de lujo su ayuda. Te voy a matar. El padre de Maddie ha desaparecido. Se fue al bosque y llevamos días sin saber de él. ¿De verdad que no te importa? Eso sería fantástico. Claro, ven tú también. Sí, Maddie encantada. Estamos preparándolo todo, te escribiré. Muchísimas gracias. ¿Por qué le dices que Maddie encantada? Porque Maddie no lo está. Hablamos de la misma Maddie porque la que conozco yo estaba loquita por su inseparable y guapo amigo Justin. Sí, antes de tener novia. De acuerdo, tendré que volver a repetírtelo. Quería darte celos, por eso Justin empezó a salir con esa rubia y estúpida animadora, ¿vale? Fuiste tú quien pasó de él. Paige, estoy muy nerviosa con lo de mi padre. No me generes más ansiedad. Anda, llámale y dile que no venga, ¿de acuerdo? Maddie, precisamente nos vendría genial que un experto en senderismo nos ayudase a buscar a tu padre. Tía, tú misma dijiste que sería capaz de irse hasta el quinto pino para lograr una foto espectacular de alguna especie exótica. De acuerdo, en 5 minutos estoy. Al final habéis ganado algo de tiempo, muchachos. El chef ha retirado los canes del menú. Esos pajarracos cenaron un delicioso y rico soufflé anoche. ¡Mua! Saquémoslos. Hola, chicas. Dime que nos ha traído esa ñoña. ¿Estás bien? Gracias, chicos, pero no hacía falta que vinieseis. ¿Estás de coña? Me enfadaría si no me hubieras avisado. Además, que es fin de semana. No tenemos nada mejor que hacer. ¡Oh, sí! Nada mejor, ¿no? Mirad, nos habríamos quedado bebiendo cerveza, como siempre. Necesitamos aire fresco. Sube. Eres todo un caballero. Taylor, te lo agradezco, pero no hacía falta que vinieras. ¿Dos tías desesperadas en el campo con mi guapísimo novio? Yo creo que sí. Claro. Lo siento, junto a la ventana me mareo. Necesito ir en medio. No me digas. Muy bien. Nos vamos. Llénamelo.
¿Y si echo $4.50 y me quedo el resto por maleducado? Gentuza. Madre mía. Hola, disculpe. Disculpe. Hola, ¿dónde está el lavabo de chicas? Justin, nunca te lo perdonaré. Disculpe. Resulta que mi padre viene por aquí a menudo. No sé si le conoce. Va en un jeep antiguo. Tiene una cabaña junto al río. Sí. Sí. Le vi la semana pasada. Iba a ver si encontraba un ave exótica. Algo de la barracuda mexicana. ¿Y no ha vuelto a verle por aquí? Yo no la he visto. Aunque no suele parar aquí al volver. De acuerdo, gracias. Muy amable. Ya. Hola. ¿Me dejas pasar, por favor? ¿Y la palabra mágica? ¡Oh! ¿Te apetece jugar? Vale, pues... En vista de que estamos aquí solos... supongo que la contraseña es... Si hubieras llegado a tocarme, ya estarías muerto. Quita de mi camino. ¿Te encuentras bien? No, Justin, y no lo estaré hasta tener una maldita raya de cobertura en mi móvil. ¡Oh, Dios! ¿Has oído a esos chicos? Sabes muy bien de quién estaban hablando. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a mi pobre pequeñín? Estúpido pollo. Russell a Sullivan. ¿Me recibe? ¿Qué? Tenemos un pequeño problema. La hija de nuestra última comida para pájaros. Está buscándole junto con otros niñatos. Cambio. ¿Saben algo? No. Han estado haciendo preguntas al tío ese de la gasolinera. Es medio idiota. Cambio. La gente se pierde a menudo en el bosque. Recibido. Vamos para allá. ¿Con mi equipo de contención? Funcionando y todo, jefe. Cambio y corto. ¿Sabes a dónde han ido? No tengo ni idea. Y tampoco te lo diría si lo supiera. ¡Oh, no! La chica se ha dejado el móvil en el baño. Quería alcanzarlos para devolvérselo. Dirección este. Date prisa. Es ahí arriba. Sigue.
Está claro que no ha vuelto. Es su jeep. ¡Vaya! ¿Dónde demonios estamos? Ahí está. ¿Por qué no se mueve? Se aburriría y se ha dormido. ¿Qué? A mí me pasa. Maddie está observando, a ver. Imagino que habrá que estarse muy quieto para no asustarlas. ¿Cómo a qué distancia está? ¿Lo sabes? No lo sé. A lo mejor a unos 10 o 12 kilómetros. Bien. Empezaremos por ahí. Necesitamos mapas. Escucha, en caso de que haya tropezado o esté herido, ¿hay algún botiquín por aquí? Sí, creo que hay uno debajo de su cama. Taylor, ve a cogerlo, ¿quieres? Condado de Hogai, es ahí. Justo ahí. Estupendo. No está mal, soldado. Un terreno muy accidentado. Sí, busca zonas remotas. Busca aves alejadas de la civilización. Fijaos, chicos. El indicador se está apagando. ¡No! No, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué llevamos las mochilas? La naturaleza es impredecible, Taylor. Conviene ir preparado. ¿Para qué? No sé, por si nos toca acampar. ¿Acampar? No entiendo por qué no llamamos a la policía. Seguro que son mejores manejando estas situaciones que un puñado de niñatos merodeando por el bosque. ¿Denunciamos y luego qué? ¿Esperar 48 horas hasta que decidan actuar? No, gracias. Ha pasado una semana, no esperaré ni un día más. Taylor. Imagina que acampas para esperar los nuevos bolsos para exploradoras. Mira, el sendero. ¿Qué? Vamos a encontrarle. Escucha, conocemos su ubicación. Se va a quedar a cuadros cuando le interrumpamos en pleno trabajo. Vamos. Ese no está allí. Vamos. Oye, ¿cómo sabías que me mola el campo? No te des tanta importancia. Tu amigo Phil, el bajito, trabajo con él en la cafetería del campus y se pone a babear cada vez que habla de cómo coges la caña de pescar. A ver, no tengo nada contra los gays ni nada de eso. Es solo que en la universidad compartimos habitación. Lo sé. También sé que duermes desnudo. ¿También te dijo eso? Sí. ¿Entonces a Phil le moló? Más o menos igual que a mí las tías. Oye, y no creas que es como lo pintan las webs porno. Uy, lo siento. Chicos, vamos a descansar un rato. Bueno, ¿por qué no me llamaste? No, no lo sé. Estaba preocupada por lo de mi padre. No, no hablo de esta mañana. Digo que no me devolviste ninguna de mis llamadas. Y cada vez que te escribía me contestabas con monosílabos, en plan, sí, no, vale, bien, como si solo quisieras seguirme el rollo. No, no fue así. He estado muy ocupada. ¿Las prácticas del laboratorio? Sí. No es verdad, Maddie, lo sabes. Eres de las personas más listas que conozco. Mira, cuando estábamos en segundo, acababas todos los trabajos semanas antes que yo en las clases comunes. Sí, pero eso era antes. Antes de que llegasen las troncales, no sabes lo difíciles que son las asignaturas de laboratorio. Vale. Pero sé cuando me mientes.
Y ahora lo estás haciendo. No te miento. Claro que sí. Pones exactamente la misma cara que pusiste cuando nos colamos aquella vez en el cine y nos pilló el acomodador, aquel al que le olía el aliento a rayos, que nos dijo, puedo ver vuestras entradas. ¡Por Dios! No le mentí, fuiste tú. Oh, por favor. Me partía de la risa con tu reacción, pero se te daba fatal mentir y se te da igual de mal ahora. Si supieras mentir mejor, no nos habrían echado de allí. Oh, madre mía. Dijo, colarse en la siguiente sesión sin pagar es un delito. Tío, tu aliento huele como... Sí, fue lo peor. ¿Sabes? Te he echado mucho de menos. Así que... Si he hecho algo para enfadarte, lo siento. Justin, no es por ti, es por... Hola. ¿Qué os hace tanta gracia? Nada, solo recordábamos anécdotas de segundo. Oh, anécdotas, vale. Ese curso que me nombraron reina del baile y presidenta del equipo local de hípica. ¿Verdad? Fue un gran año. ¿A alguien se le ha arreglado el ánimo desde esta tarde? Bueno, es que por fin he conseguido subir mi selfie en plena naturaleza. ¡Qué suerte, ¿no? Yeah. Debe de haber una torre por la zona, porque si no... Será eso. ¿Nos hacemos una foto? Que os divirtáis. ¿Qué le pasa? No sé, ¿nos hacemos la foto? Sí. Jo, hacemos tan buena pareja, es la caña. Sí. ¿Dónde está el puente? No hay. ¿Y cómo vamos a cruzar? ¿En serio? Brett, esto no es un estanque. ¿Te apetece ser carnaza para los caimanes? Al revés de lo que piensa la gente. Los caimanes no atacan aquello que no pueden tragar. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿Mordisquitos, el bebé caimán o el gran papá caimán? Oye, Brett, ella tiene razón. Taylor tampoco ataca aquello que no puede tragar. Y eso nunca te ha detenido, ¿verdad, Tay? Una cómica lesbiana. Menuda novedad. Dios mío, el reloj de mi padre. Dios, cruzó el río por aquí y por eso estaba aquí colgado. No, lo siento, Justin, no pienso ir por el agua. No tienes que venir. Quédate aquí a esperar, si eso es lo que te apetece, ¿eh? Tú, no mires. Ramita, Day. Se te engancharon las bragas en una ramita. ¿Una rama? ¡Oh! Ah, vale, bueno. No me habían tirado así de las bragas desde la noche de la graduación en la camioneta de Tommy Swanson. Está seca. A vestirse todos, no perdamos tiempo. ¿No es raro que haya unas escaleras? Habrá cerca una casa de veraneo.
De acuerdo, sea lo que sea, no quiero quedarme cuando se haga de noche, ¿vale? ¿Cuánto nos queda por andar? Estamos a 1 kilómetro. Eso indicaba el GPS. Sí. Sería buena idea gritar su nombre. A ver si nos oye. Keith. Se llama Keith. ¡Keith! ¡Keith! ¡Papá! ¡Keith! ¡Papá! ¡Keith! ¡Keith! ¡Papá de Maddy! ¡Papá de Maddy! ¡Papá de Maddy! ¡Keith! ¡Soy un genio! Ya nos hemos perdido. No. Imposible. Según el mapa, la señal está a unos 200 metros al norte de aquí. Justo por ahí. ¿Cómo la atravesaría? Igual conoce a la gente que vive ahí y le invitaron a comer. Puede que sean instalaciones del gobierno. ¿Qué hace mi padre en un terreno del gobierno? Puede que ayude al ejército con sus conocimientos en alguna clase de guerra biológica. Operativo especial, déjate de teorías conspirativas. Estás asustando a la rubia de bote. ¿Qué quieres que hagamos? Encontrar una entrada y ver si alguien nos deja pasar. Chicos, volvemos ya o se nos va a hacer muy tarde. Tomaremos este camino para no tener que ir por el bosque. Sí, de noche. Tenemos linternas. Ahí hay alguien montando guardia. Disculpe. Oiga. Cálmese. No somos terroristas. Somos estudiantes. Propiedad privada. Váyanse. Esperé, mi padre. Creemos que se encuentra en su propiedad. ¿Cómo dice? Mi padre está ahí dentro. Hay un guarda apostado aquí a todas horas. Le aseguro que su padre no está aquí dentro. ¿Le hemos rastreado hasta aquí? ¿Es que os drogáis? ¿Vais puestos de setas o qué? No, no, señor, estamos sobrios. Buscamos al padre de nuestra amiga. Entre sus cosas llevaba un localizador GPS. Y ese dispositivo se encuentra ahí. Y creemos que su padre también. Por favor, nos deja entrar a buscarle. No vamos a robar nada. Puede vigilarnos. De acuerdo, no os mováis de ahí. Sullivan. Sí. Soy Gabe. Ya lo sé. Tengo aquí a unos niñatos y hay una que dice que su padre está dentro de la finca. Cambio. De acuerdo. Deberíamos dejarles entrar y acabar con esto. Equipo 4, ¿quiere que los escolte? Van a pie. Cambio. No, eso no será necesario. Haz que vengan por la principal. Que me esperen en la verja del aviario. Gracias. Chicos, esto no me gusta nada. ¿No os parece extraño que nos quisieran echar y ahora nos dejen pasar sin escolta? Seguro que el dueño es un ricachón. Tendrá cámaras de vigilancia en los árboles. Por no hablar de la valla electrificada que rodea toda la propiedad. No podríamos escapar aunque ni siquiera pensemos en robar nada. Sí, eso es lo que me preocupa. Son maniáticos de la seguridad. Ya, pero un ricachón normal no se viene a vivir al culo del mundo. Por fin, Taylor dice algo sensato. Gracias. ¿Qué habrá ahí dentro? Caballos, tal vez. ¿Desde cuándo necesitan vallas tan altas? Tendrán animales raros. Avestruces o búfalos acuáticos. Según indica esto, el dispositivo GPS está ahí dentro. ¿No podemos volver a la cabaña de Maddy a ducharnos para quitarnos toda la porquería del bosque? Y volver mañana, habiendo avisado a alguien para que sepan dónde encontrarnos. Taylor, no podemos abandonar al padre de Maddy ahora, no habiendo llegado tan lejos. Justin, ¿tengo la palabra suicida escrita con pintalabios en la frente? No, así que ni hablar. No pienso dar un paso más, lo siento. Taylor, esto es exactamente lo que te decía hace una semana. Dices, eres la tía más egoísta que... Esperad, Taylor tiene razón. Será mejor irnos y volver mañana. Ya habéis hecho bastante por mí. Y pronto habrá anochecido. ¿Qué? Taylor, Taylor,
¡Taylor, despierta! ¡Taylor! ¡Taylor, despierta! ¿Qué ha pasado? Había otro cerca de la cabaña. Estaba fuera, en el suelo, con un golpe en la frente. Ya. ¿Y qué creéis? ¿Que está con ellos? Lo vimos antes en la gasolinera. Creemos que no. Bien, bien. ¿Qué hay de los coches? Nos hemos encargado. Bien, quiero que llevéis enseguida a los chicos al recinto cerrado. Y también quiero que se deis al nuevo. De acuerdo. Necesito dardos, no me quedan. Yo voy cargado. ¡No dejes que se escape! ¡Vamos! Descuide, eso está hecho. ¡Sí! Me gusta esto. No me seas Neandertal, Dale. Hacemos esto porque no nos queda otra elección. Parece que me han golpeado con un bate. Ha sido un dardo tranquilizante. ¿Cómo? Nos han atacado. ¿Y qué está haciendo este aquí? Tío, creo que tengo una conclusión. Se dice contusión, ignorante. No lo entiendo. ¿Por qué nos habrán soltado? Sí, ¿y dónde estamos? Cerca del río. Puedo oírlo desde aquí. ¿Dónde estarán esos tíos? Esperad, ¿de qué tíos estáis hablando? Tú no los viste porque fuiste la primera, pero vimos a dos tíos con lanzadardos. ¿Cómo has llegado tú aquí? Iba en mi moto. Me secuestraron al parar en la carretera. Claro. ¿Y por qué te paraste si puedes saberse? Iba a hacer pis. Eres idiota. Chicos, basta. Nos necesitamos. A ver, ¿recuerdas si dijeron alguna cosa o tienes idea de dónde estamos? Maddie. Maddie. Chicos, creo que son las huellas de mi padre. ¿No decías que tu padre estaba al otro lado de la jaula que vimos? Sí. Y creo que nosotros también. Esperad. ¿Jaula? ¿Qué jaula? ¿De qué habláis? No lo sé. Había una especie de jaula con una valla electrificada de 3 metros de altura. ¿Y qué demonios hay en la jaula? ¿Qué ha sido eso? Suena como un pájaro. Ha sonado como un fantasma. Chicos, venid a ver esto. A lo mejor es una granja de avestruces. No, no he visto avestruces que dejen estas pisadas. Maddie, ¿a dónde vas? Voy a buscar a mi padre. ¿En la misma dirección que esas huellas de ave? No parece buena idea. Haced lo que os dé la gana. Debo buscar a mi padre. Maddie, venga. No hagas locuras, estamos en un lío. Tenemos que irnos, llamar a la policía y que envíen a alguien para que busque a tu padre. Maddie, es el mejor modo de ayudar a tu padre. Vale. ¿Por dónde vamos?
Creo que el lado sur de la valla está por allí. Silencio. Shh. No os mováis, no deis ni un paso y no hagáis un solo ruido. Tío, somos el blanco ideal aquí al descubierto. Sí, pero si los vemos venir, no pueden pillarnos por sorpresa. Yo me voy cagando leches de aquí. ¿Pero a dónde vas? Mati, ¿qué haces? ¡La necesitamos! ¿Qué es esta cosa? Retroceded todos muy despacio. ¡No! ¡Echad a correr! Maddy, ¿te encuentras bien? Déjame ver esa pierna. A ver la pierna. Parece... No, no está tan mal, no está tan mal. Necesitamos desinfectante inmediatamente. Mira en la mochila de tu padre. Debemos detener la hemorragia. Mierda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Chicos, ¿alguna idea? ¡Esperad! ¿Qué está ocurriendo ahí? ¡Le ha rajado la pierna! Sí, y yo voy a rajarle el cuello. Taylor, busca cobertura. La navaja suiza de tu padre. Se la regalé las pasadas navidades, justo después de que mi madre muriese. Ella siempre criticó estas cosas. Si hubiese llevado una la noche que se ahogó en aquel coche, habría podido cortar el cinturón y liberarse.
Maddie, tienes que luchar, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Puede caminar? Sí, claro que puede. Yo no pienso ir a ningún lado. Esa cosa sigue ahí fuera y... no sabemos si podría haber 20 más dando vueltas. Además, ¿qué diablos son? Está claro que no son avestruces y... ¿los dodos no se extinguieron? No son dodos. ¿Y entonces qué narices son? Creo que son aves del terror. ¿Del terror? Se queda corto. Llama a las aves que asustan un montón y te obligan a subirte a un árbol. Hablo en serio. Creo que se llamaban aves del terror o titanis. Mi padre lo sabe todo de cualquier animal que haya existido. De pequeña solo me hablaba de eso. Esas aves se extinguieron. Parece que no. A lo mejor son clones como en la peli esa. ¿Y qué? ¿Son de verdad y quieren devorarnos como si fuésemos brochetas de niños sudados? ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Si encontráramos un árbol lo bastante alto, podríamos saltar la valla eléctrica fácilmente. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Necesitamos un cebo. ¿Cebo? ¿A qué te refieres? No creerás que los tipos que nos han metido en esto van a dejar que estemos en los árboles todo el día. Tenemos agua del padre de Maddie y frutos para varios días. A ver cuál aparece primero. Los chicos en los árboles, las aves en el suelo. Tiene gracia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué tiene aún más gracia? Que nos vais a bajar vosotros de los árboles. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Oh, no lo sé. ¿Por qué no les lanzas un dardo? Tal vez, ¿eh? Vas a tener que dispararles. Están provocando a mis aves. Vamos, hacedlo. ¿Quiere que nosotros entremos ahí, en el aviario? Sí. No es tan difícil. Llevad sedantes. Vamos, hacedlo. ¡Id! ¡Parece que las dos aves han vuelto! Creo que esa es la que cogió a Paige. Sí, en persona. ¡Eh, tú! ¡Eres una criatura muy fea y horrorosa! ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Eres una criatura muy, muy fea y horrorosa! ¡Sí, sí! ¡Horrorosa! No deberías enemistarte con ella, Taylor. Lo siento, doña pajarraca. ¿He herido tus sentimientos? Taylor. ¡Oh, Dios mío! Amigos que se quieren. ¡Qué enternecedor! ¡Venga, bajad de ahí todos! Justin, ¿qué vamos a hacer? Tienen armas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¡Deprisa! Vamos, eso es. Con cuidado. ¡Vamos! Lánzame esa mochila, cielo. ¿Qué quieren de nosotros? Veréis, quisimos daros de desayuno a los bichos, pero es evidente que tenéis recursos. Bueno, la mayoría de vosotros. Son unos niñatos muy listos. Mucho más listos que su papaito, eso está claro. Déjenos ir, ¿de acuerdo? Y no le diremos ni una palabra a nadie. Solo diremos que nos atacó un león de montaña gigante. ¡Qué discurso tan inteligente, ¿eh, Rubita? ¿A qué eres la mejor de la clase? O, si no, experta en subir nota. ¡Púdrete, bacteria inmunda de estercolero! Bien. Vamos a daros 3 segundos para que salgáis corriendo en dirección al bosque antes de que os llenemos de balas la cabeza. ¿Qué tal suena? 1, 2... ¡Otra vez! ¡Tengo que hacerlo yo mismo! ¿Estáis todos? ¡Nos vamos! ¡Oh,
Creo que han escapado. ¿Lo crees? Mis aves también, porque habéis dejado que esos niñatos os cogiesen las llaves. Pero ¿quién va a devolver a los bichos al santuario? Cuando acaben de comer, vas a cargar esos dardos y rezar para no errar el tiro. Russell ha muerto. Sí, lo sé. ¡Esos pajarracos lo han destrozado! Sí, lo sé. Vi todo el numerito en el monitor, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es volver al laboratorio donde estaré más seguro. Tú te quedas aquí, vigilando la entrada, para que las aves no lleguen a la casa, ¿entendido? Pero aún así, no creo que... O ve con mis bebés a acabar su trabajo. Estaré aquí si me necesitas. Enseguida vuelvo. ¿Cómo vamos a cruzar? Tenemos sus llaves. Supongo que es nuestro día de suerte. Chicos, han vuelto. ¡Ya que no te da tiempo, vamos! ¡Mierda, se ha parado! Igual hay llaves de ese establo. Vamos. Oh, no puede ser. Pase al laboratorio. ¿Qué te parece? Ya casi estás. Pase al laboratorio. ¡Maldito sea! Justin. Justin, deprisa. Lo intento. Hay muchas llaves y la del establo no lleva etiqueta. Dios mío, ya vienen. Tío, tienes que encontrar esa llave. Vas a ver cómo va a ver. Ese pico que tienes va a darme un gran slam. Amiguitos, me habéis jorobado bien la tarde, ¿eh? Durante 6 meses, este rancho ha sido un lugar seguro, un remanso de paz para mis polluelos. ¿Un lugar seguro? ¡Usted mató a mi padre! No, querida. No, tu padre cavó su propia tumba cuando invadió mi propiedad. Y la selección natural lo escogió a él como alimento. No, no soy un asesino. Trató de darnos de comer a sus periquitos gigantes. En algunos estados se considera asesinato. Nada puede interferir en mis operaciones. No hasta que los huevos hayan nacido. ¿Habla en serio? ¿De verdad desea que esas cosas se reproduzcan? Oh, desde luego que sí. Son los últimos de su especie. Lo único que estoy haciendo es salvar una especie. ¿Sacrificar a la suya propia para alimentarlos le parece natural? Vosotros habéis provocado hoy la pérdida de vidas inocentes. Ahora tendré que pasar la tarde buscando nuevos ayudantes. ¿Y sabéis lo que cuesta encontrar buenos vaqueros? ¿Eh? ¿Unos en los que puedas confiar? Míreme. Claro que sí. Bien, Rubita. Responde a esto. ¿Sabes lo que cuesta callarle la boca a alguien? No mucho más que unos zapatos italianos de importación. ¡Bienvenido a la cadena alimenticia, criminal! ¡Quieta! ¡No! 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 Se me da genial desviar la atención de los hombres. Debemos irnos mientras sigan comiendo. ¿A dónde? Ahí dentro puede que haya un teléfono. No lo sabes. En la casa seguro que hay uno. Está demasiado lejos, nos alcanzaría. Mírame. Hice atletismo en el Insti. ¡Taylor!
Tenemos que mirar cómo tienes la pierna. Además, dudo que pueda atravesar esa puerta. La herida está muy sucia. Voy a tener que vendártela mejor. Estamos en el lugar adecuado. ¿Qué crees que es este lugar? No lo sé, parece... una incubadora o algo así. O los han creado aquí o... esperan que pongan huevos. ¿Me dejas la navaja? Lo siento, lo siento. No debería sentirlo yo. Por Brett y por meteros a todos en este maldito infierno, lo siento mucho. No, no, Maddie. No es culpa tuya. Además, no soy el único que ha perdido a alguien querido hoy. Vamos a sobrevivir a esto. Espero que Taylor esté bien. ¿Y yo? Pero he de admitir que doy gracias de que la persona que más me importa siga aquí delante de mí. Sabes que salía con ella para olvidarme de ti, ¿verdad? Nunca he tenido con ella lo que tuve contigo. Justin, lo siento. Al final me aparté de ti. En realidad yo siento lo mismo por ti, pero no me di cuenta. Maddie, lo entiendo. Sé que fue como un mecanismo de defensa. Y sé que te costó mucho estar con gente tras la muerte de tu madre. Y yo dejé que te apartases de mí. Y nunca debí dejarte. Pero eso ya no importa. Porque nunca nos volverá a pasar. Sí. Bendita navaja, ¿eh? Es como si alguien cuidara hoy de nosotros desde lejos. Tranquila. ¿Esa puerta va a aguantar? Pues espero que sí. Justin, mira, parece que Sullivan encontró a ambas aves en estas islas del Caribe. Financió una excavación en Trinidad porque sus amigos ricos de Barbados decían que allí había un tesoro enterrado, según una leyenda. Y la mejor manera de gastar el dinero es buscando más. ¿Qué tiene que ver el tesoro con las aves? Bueno, no hallaron nada en Trinidad, así que continuaron en las islas colindantes, aunque... los nativos se negaron a ir a dos de las islas porque creían que había aves extintas. Está claro que a Sullivan le sedujo la idea. ¿No sabía que quedaban aún islas sin catalogar? Sí que están catalogadas, Navasan y Caprea. ¿Y por qué nadie sabía que las aves estaban allí?
Al parecer son islas muy pequeñas y totalmente deshabitadas. Solo lo sabían los nativos. Incluso afirmaban que sus ancestros cazaron las últimas que quedaron. Y como nadie importante las había visto nunca, la gente lo achacó a una leyenda. Pero si las aves vivían tan escondidas, ¿cómo las encontró? Cebos. Llenó toda la isla de cabras y las monitorizó para saber dónde desaparecían. Un tipo muy listo. O sea que halló su tesoro después de todo. Solo dos quedan en el mundo de su especie. Como él dijo. Pero hay que matarlas. Caray, con la bióloga. ¿Te das cuenta de que seremos responsables de la extinción de toda una especie? Por supuesto. Bien. Veo que estamos de acuerdo. ¿Dónde está Harvey? Está dentro. Estamos atrapados. No lograremos que ese bicho se vaya de aquí. Hay otra casa cerca de aquí. Bien. Si encontramos armas, a lo mejor podemos evitar al guarda, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Tengo una idea. ¡Eh, pollo gigante! ¡Ven a por mí! ¿Ves cómo se enfada cuando grito? Sí, no me gusta. Me grabaré a mí mismo gritando en el móvil y le daré a repetir y luego lo lanzaré lo más lejos que pueda. ¿Y crees que va a funcionar? Lo voy a intentar. Habrá que hacerlo rápido. Si ese bicho va detrás del móvil, piensa que corre a 30 kilómetros por hora. Esperemos que mi brazo nos dé una ventaja inicial. Venga. ¿Preparada? ¡Eh, pollo gigante, ven a por mí! ¡Eh, pollo gigante, ven a por mí! Creo que no lo oye. Mierda. Creo que está demasiado lejos. Parece que funciona. Vamos. ¡Eh, pollo gigante, ven a por mí! ¡No están las llaves! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Qué vamos a hacer? No tardará en vernos. Vale. Cualquier indicio de que se acerca a nosotros. Y vuelvo deprisa, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Hay algo? No, probaré con el otro. ¿Aún sigue allí? Sí. Espera. ¿Que espere qué? Justin. Tienes que volver ya. Ahora, por favor, entra. Dios. Dios. ¡No! ¡Corre! Thank you.
vamos a atravesarla. ¿Estás loco? Esto no es una película, podría ser acero reforzado. ¡Justin, no lo hagas! ¡Mierda! Mira detrás, igual hay un arma. ¡No veo ninguna! ¡Hay dinamita! Tráemela aquí. ¡Tú, pavo prehistórico hormonado! ¡Ven a por mí! ¡Venga, hazlo! ¡Ya viene! ¡Ya, ya, ya! ¿Asado? ¿Qué te apuestas a que sabe igual que el pollo?